La década de los 70 inicia en México a la sombra de los sucesos de Tlatelolco. Decenas de líderes estudiantiles permanecen 3 años en la cárcel, sometidos a juicios arbitrarios. Luis Echeverría Álvarez es el nuevo presidente del país. Echeverría habla de apertura democrática e intenta deslindarse de la masacre de Tlatelolco. En Monterrey, una reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfrenta de nuevo a los estudiantes con el gobierno. El movimiento estudiantil intenta reorganizarse. En el Distrito Federal, estudiantes de distintas instituciones convocan a una caminata desde el casco de Santo Tomás al Zócalo. El anuncio de la marcha crea tensiones. El derecho de manifestación está en disputa. La fecha, jueves 10 de junio de 1971. Jueves de Corpus. Nosotros eran, después de 3 años de esfuerzo, de estar trabajando y organizando a la gente y haciéndole ver que no había sido una derrota, que nos habían aplastado, pero no nos habían derrotado. El 10 de junio era el primer intento serio, fuerte, de salir a las calles sin armas, solo con nuestras ideas y nuestro espíritu de lucha. Me toca estar en esta parte superior de la entrada, organizando los contingentes. Manifestación.